añoramos los viernes, la neta de las netas, ¿cómo se añora el viernes? Cuando empezamos el lunes, empezamos todos de, ay, ¿cuánto falta para el fin de semana? Y cuando llega, todos estamos con una sonrisa maravillosa. Muy buenos días. ¿Cuál canción? Ay, ¿cómo? Ay, sí, vengo de Pantera Rosa. Gracias, chicos, muy amable. Ay, me encantaba la Pantera Rosa. ¿Te acuerdas cómo caminaba? Ay, me gusta. Era muy buena caricatura. La verdad de pasar, la verdad, los sábados de la mañana aquí por Cadena 3. Estamos tomando estas caricaturas retro. Los deberíamos de hacer, la verdad. Me encantaba la Pantera Rosa. Y ese inspector, ¿cómo se llamaba el inspector? No, tenía un nombre el inspector. Claro. Tenía un inspector. ¿Cómo se llamaba? ¿Russo? ¿Ya ven cómo sí? Ya sí, sí, tiene nombre y tiene asistente, por supuesto. No, Pepe Le Pew era el zorrillo que era un gato. Ah, no, Pepe Le Pew era el zorrillo. Y luego una gatita pasó por abajo de una escalera, se pintó la cola de blanco y el zorrillo pensaba que era una zorrilla y era una gatita, mi vida. Bueno, muy buenos días, muy buenas noches. Como siempre es un placer que nos reciban en su pantalla. El día de hoy el refrán dice así: el Sancho es como el diablo. Todos saben de su existencia, aunque no lo hayan visto. Sancho. Sancho, ay, otra vez, a ver. El Sancho es como el diablo. Todos saben de su existencia, aunque no lo hayan visto. ¡Oh! O sea, ¿cómo? ¿Cómo, cómo? O sea, que todo el mundo sabe que existe. Todo el mundo sabe que tiene un Sancho. Pero el afectado no lo ve, ¿o qué? No, ¿qué? Ese refrán estuvo horrible, son rumores, son rumores. Y bueno, hoy viernes y hoy toca el día de hoy que entre mi mamá a este cabaret. ¡Yes! Hola, muy contenta. Ya regresó al lugar de sus éxitos. Más mujer, la Muñe. Oye, te faltó decir, y pagada por ella misma. Ah, claro, por supuesto, que nadie le paga, ¿eh? Le encanta venir. Y bueno, mamá, es cumpleaños de, fíjate bien, sí, David Arturo. Felicidades. Jackie Medina. Felicidades. Miguel Cuauhtémoc Bernal López. Felicidades. Déjenme terminar de decir los nombres, Pancho Francisco. Leti Almaraz. Felicidades. George Limón. Felicidades. Juanita Plata. Felicidades. María Teresa Barrera. Muchísimas felicidades. ¿Y qué? ¿Perdón? Tenemos el nombre del inspector y el nombre es... el inspector Cluso, Paquito, mi dedos y Dodo, era estudiante. Ya Paquito lo había dicho, aquí lo dijo en el piso, solo que los de cabina, los de Paquito, los de cabina no se dan cuenta de lo que pasa en este set tan maravilloso que es de cocina. Bueno, vamos a empezar por ver este tip de casa que dice, ¿cómo evitar las manchas de los cuadros en las paredes? Típico que quitas el cuadro y queda el manquito ahí, ¿verdad? Sí, cierto. Vamos a ver cómo se quitan. Para que no quede marcado el cuadro en la pared y para que se empolve menos, un tip útil es ponerle detrás un cartón o fieltro pegado al marco. De esta forma quedará separado de la pared y evitará que se marque. De esta manera mantendrás más limpia tu pared por mucho más tiempo. Estoy de regreso, muchísimas gracias. Claro, así bueno. De fácil, así es de fácil como lo acabamos de ver. Y bueno, el chiste es como siempre, tener siempre un trapito a la mano para poder limpiar por donde vayamos pasando y haya tantito polvo. Exactamente. O puede ser un cuadro del tamaño de la pared y así ya no tienes bronca. Si nada más te pones el marco alrededor de la pared y ya haces todo lo demás. Estaría divertidísimo, claro. O tabiques nuevos o pintura también. Nueva. Claro, eso es lo más fácil. Bueno, el día de hoy mi mamá y yo vamos a preparar unos deliciosos pastelitos de chocolate con chipotle. Así como lo acaba usted de oír. Con una salsa de tomate verde dulce. Tomate verde deliciosa, dulce. Porque le vamos a poner piloncillo. Y vamos a empezar a hacerla para no perder más tiempo, porque luego dicen que corremos mucho. Bueno, sí. Mamá,
Tengo aquí jugo de naranja. Ahí están los ingredientes y necesitamos exactamente 6 cucharadas de jugo de naranja y una taza de azúcar, ¿cierto? Una taza de azúcar, ya la tenemos. La ponemos aquí, ¿verdad, mamita? Ok, nada más esperamos a que dé un ligero hervorcito y lo vamos a pasar al chocolate. Ok. Es muy rápido, fíjate que lleva muchos pasos, pero es rápido. Ok, les quiero decir algo importante y por qué escogí esta receta. Estoy tratando de usar recetas, señora, donde usted no use batidora. Porque hay gente, ¿por qué no? O sea, ¿por qué tenemos que tener todos batidora? No, algunos no tenemos batidora y yo creo que es muy válido, ¿no, ma? Claro, no, por supuesto. No, de acuerdo a las posibilidades es como uno se puede manejar. Exactamente, bueno, oye, mamita, a ver. Pero no por no tenerla, no dejarlo de hacer. Exactamente, vamos a hacer un baño María, necesitamos horno, si necesitamos un horno precalentado a 350 grados Fahrenheit. Tenemos unos ramequins aquí ya enfrente de mí, ya tengo dos listos, me tengo que estirar muchísimo. Ya los tengo listos, tengo una charola honda con un trapito. El trapito nos sirve para que no se mueva durante la cocción, claro que porque sí. Hay veces que se pueden mover, entonces el trapito ayuda mucho. Tengo agua hirviendo. La huevo con ebullición. Y además, mientras que el azúcar se disuelve, mami, ¿qué te parece si empezamos a hacer la salsita? Que está muy fácil la de salsita, hacer. La salsita, ok, perfecto. Vamos a poner la salsa de tomatillo. Exactamente cuánto de agua, para que no se me pierda. Les voy a decir que necesitamos un cuarto de taza de agua, una rajita de canela. Les voy a decir que estamos también piloncillo, 120 gramos de piloncillo. ¿Aquí lo tienes? Aquí ya tengo yo desmenuzadito, mami. Ajá. Y es media vaina nada más, ¿verdad? Media vaina. Y mi mamá va a picar, va a rebanar y va a sacar las semillas de una vaina. Por favor, puedan seguirlo. Me puede encantar esto. Bueno, además dejen que se deje un poquito. Ay, sí, es que suele como presión, exactamente. Exactamente. En casa tienes muchas, mani. En casa tengo muchísimas, mamá. Ya sé que me las regaló mi hermanita y no he ido por ellas. Sí, no, bien, no. La vamos a partir está a la mitad. Muy seca. ¿Está seca? Muy seca. Ok. Si se seca, abrimos. Aquí, exactamente. ¿Está no, ahí? Nada más tenerla en el refrigerador. En el refrigerador. En el refrigerador. Es muy importante lo que dice mi mamá, por favor, para la gente. Vean esto. Miren, esas son las semillitas con las que se hace la vainilla. Es el perfume más rico que puede haber. Exactamente. Es el caviar de la repostería. ¡Wow! ¡Qué nombre tan nice! Oh. ¡Carísima! ¡Carísimo! ¡Como carísimo! Nuestro hermoso chico de las mascarillas que vino ayer, por cierto. También voy a poner azúcar, mami. Ahorita voy a decir las cantidades, no se preocupe, señora. Y tomates. Mira qué delicia. Tomate verde. Ay, mamá, qué delicia, encantar. ¿Verdad? No la tiren, por favor. La ponen en azúcar y tienen una azúcar avainillada. De maravilla. Okay. Conserven en el refrigerador en una bolsita de Ziploc, muy bien cerrado en el refrigerador. Y si tienen muchas, en el congelador. Ok. Esto no, que no se tiren. Ya sé que nos va a tirar, la voy a dejar aquí. Perfecto. Esto ya está en plena ebullición. No la tiro, no la tiro, ya la sé, ya lo sé, ya sé. Ahora, ya está eso, mamita. Correcto. Ahora, chiquito, esto de aquí. Por mira, mamá, aquí dejaste unas vainas, unas semillitas. No, no, es pecado. Bien, eso más. Se llama ser tontuela. No, mamá, no es ser tontuela, pero no los voy a dejar ahí. Ok, ya tenemos esto. Vamos a pasar esto, vamos a vaciarlo sobre el chocolate. ¿Sí? Esto es rápido. Perfecto. ¿Qué vas a necesitar? Vamos a un batidorcito. Ahorita ¿batidor? con la misma espátula. Para. Ese toque de chile, no saben qué delicia es. Mucha gente va a decir, ay, Manny, pero ¿cómo? Sí, si el mole le ponemos chocolate, que es un platillo salado y le ponemos chocolate, entonces ¿por qué no a un postre le podemos poner un toque de chipotle? Las trufas con, ¿te acuerdas? Las trufas con chile también. ¡Ay, buenísimas! Por cierto, voy a precalentar mi horno. Y miren qué hermoso está mi horno el día de hoy. ¿Y qué creen? Miren lo que le voy a hacer, qué nice. Como de baticueva. Ay, qué maravilla. La verdad qué es que maravilla. Vamos a poner convection, enter. Vamos a ponerle 35 minutos. Exactamente. Ah, no. ¿Cómo es? Eso. Soy una buena ensaya. Es que es un horno así, ya. Perfecto, compadre. Ya está, mira. Compadre. Es mi compadre. Ahora sí, ya, este está perfecto. Ya está, agregamos. Vamos a la mantequilla. La mantequilla. Muy bien, mami. ¿Te vas una espátula chiquita? Aprovechando, no hay que ensuciar mucho. Ayer te oía yo decir que lo del agua y tienes mucha razón. Ok. Ok, perfecto. El mismo calor me permite que se derrite. Muy bien. Y
Y ahora vamos a ir poniendo los huevos uno por uno. Exactamente, cuatro huevos. Cuatro huevos. Espérame, déjame. Nada más. Perdón, para adelantarme. No, más bien. Pero más yo bien. Tengo aquí también todo listo ya, por supuesto. Tengo mi salsa hecha. Y yo lo único que voy a usar son los tomates. Los tomates esos. Y los voy a licuar. Ya están. No, la salsa está, mamá, deliciosa. Me encantó la combinación de chipotles, un chile muy mexicano, el tomate verde, que aunque sabemos, y ya se los he dicho, el otro día lo quiero volver a repetir, el tomate verde no es de la familia del jitomate. Por su cáscara que tiene, es de la familia de las grosellas, por favor. Sí. ¿Qué tal, verdad? Exactamente. ¿Cuántas cosas aprende uno en la cocina? No, y todo, no soy el día, todo el tiempo estás aprendiendo, no todo te puedes el tiempo, quedar. ¿Verdad? O sea, no nos podemos quedar. La cocina es como la medicina, siempre hay que estar al pendiente al de lo que está pasando. Sí. Ve. Un huevito, son cuatro huevos. Cuatro huevos. Tú pusiste ahí, mamá, 170 gramos de mantequilla. Ajá. Una taza de azúcar. Sí, señor. Media cucharadita de puré de chile chipotle que vas a ponerle ahorita. Sí. Luego vas a usar también 300 gramos de chocolate, 4 huevos, 4 cucharadas de harina y 1/8 de cucharadita de sal. ¿Ok? Lo que es la harina. Mira. ¿Ya pudiste con eso? Todo. Huele a piloncillo fundiendo. Huele a piloncillo. Bueno, sí. Huele a Día de Muertos ya. Ya viene. Ya viene, ¿verdad? Sí. Ah, ¿verdad? Sí, la necesitaste, ¿viste? Sí, la necesité, mira. Siempre pasa. Y mira nada más nuestra salsa cómo va quedando. Ok. Empieza. Ay, huele delicioso. Un olor delicioso. El piloncillo. La combinación de piloncillo, la canela, la vainilla y el tomate. Okay. Delicioso. Voy a cernir, mira, ¿te fijas? A ver, sobre. ¿Cuatro cucharadas de harina? Cuatro cucharadas de harina y media de sal. ¿Cuánto dice? Media cucharita de sal. Ok, es la que voy a poner aquí. Wow. Listo. Gracias por cooperar. O sea, bueno, pronto regresa, que este es su set, pero bueno, está compartido el día de hoy. Te limpio tú, cocinita, mamá, mira, por para que estoy linda. Sí. Es muy importante que se deje cocinar la salsa durante 15 minutos. Después de 15 minutos la vamos a retirar del fuego y yo la tengo aquí. Desafortunadamente, este liquidito no lo vamos a poder poner porque el tomate ya absorbió lo que queríamos que absorbiera, que son todos los ingredientes. Pero lo que sí retiré fue la rajita de canela, por favor, esa no la voy a licuar, ¿ok? Como quien dice, ya están perfumados los tomates, es lo que... Ay, mamá, ese término de los restauranteros que usan ahora de que perfumado. Está perfumado al epazote. Le pusieron epazote y ya. O sea, la verdad, mamá, ¿para qué te quiero? ¿Y qué? ¿No hueles? Pero sí, pero no me encanta la palabra aromatizado. ¿No hueles? Porque si le pones aromatizado y perfumado, te va a costar 100 pesos más. Por supuesto. Ah, entonces yo no quiero que me cobres 100 pesos más. Ese es el chiste. Yo no. Ese es el chiste. Ya nadie lo pone, ¿no? Ya está lista la salsa. Los ramequins, ya lo dije, están enmantequillados y espolvoreados con azúcar, por favor. ¿Y los llenamos a qué capacidad? Ahí nada más, mira, donde vean la primera rayita donde sale. Exactamente. ¿Estamos listos? Yo voy a probar la salsa a ver cómo está de sabor. Te va a encantar. Yo la hice en mi casa hace como a principios de septiembre y la verdad me encantó. Vamos a poner algo diferente, algo llamativo, diferente. Algo nuevo. ¿Ya? ¿Está lista? Ya, lista. Bueno, el horno. Algo importantísimo, ya la salsa está lista. Me voy. La azúcar está lista. Me voy al horno. El horno está listo, mientras que mi mamá decora, voy a meter mis pastelitos. Le vamos a poner un poquito chocolate. De crema, ¿te parece bien? ¿Sí? Sí. Vamos a llevar los pastelitos al horno. Tengo agua hirviendo. Saco un poco esta rejilla, pongo los pastelitos y en este momento yo llevo el agua para allá. El agua no viaja conmigo. El agua se va al horno. Voy por una cuchara. Vamos a llenar hasta la mitad de su capacidad. ¿Listo? Ok, vamos a cerrar.
y listo. ¿Qué te parece la decoración? La vamos dejando para el siguiente bloque. Como tú digas, yo ya porque ya estamos listas, ok. Nada más vamos a hacer esto. ¿Sí? ¿Los okay. esperamos? No, mamita, vas. ¿Voy? Ok. Nada más acuérdate que tienes la salsa ahí lista para usarse. Claro. Ok. ¿Listo? Salgo. Ahora entra la salsa. La salsa nada más son unos toques. Y nada más vamos a poner unas hojitas, unas gotitas de salsa verde en nuestro postre. Listo. Ahora nada más para acompañar, ¿qué tal unas berries? Una fresa. Una fresa. Y una frambuesa. Y vámonos. Toque. Ok. Ahora sí, vamos a un corte comercial y regresamos. ¡Woo! Que disfruten la receta, que tomen un papelito y un lápiz o una pluma y apunten con calma los ingredientes. Vamos a ir diciendo con mucha calma para que los apunten, ¿ok? Es un pastel de tres leches y vamos a ponerle rompope. Casi siempre lo único que le ponen es crema o leche evaporada y endulzada, o sea, son las tres. Sí. Y en esta ocasión vamos a poner exactamente rompope. Necesitamos exactamente 1 1/2 tazas de rompope, una taza de crema batida, 1 taza de evaporada. Empecé por esto, mami, porque necesito claro. decir unas cosas a las señoras, porque ya voy a empezar a endulzar mi postre. Perfecto. Y están llamándome, están haciendo unas llamadas, porque el pastelito de chocolate ese ratito, sí. lo que le pusimos nada más alrededor fue crema batida, fue lo único Eso que es. Le pusimos. Y voy a usar 1 taza de leche evaporada. Evaporada. Voy a mezclar todo esto, y la mitad, mami... La voy a poner a reducir. A reducir, a que te quede 1 taza y 1/4. Exactamente, más o menos. Y te voy a decir por qué. Sí. Se van a concentrar los sabores sí, y sí. luego la voy a volver a juntar. La juntas y ya tienes una... Ya tengo una reducida, reducida. Y una sin reducir. ¿Estamos de acuerdo? Y te va a quedar sensacional. Okay. Yo también voy a Ahora, empezar. Tengo ya aquí lista mi reducción. Vean que bien me quedó. Y tengo yo aquí ya un pastel hecho que lo estoy picando con un palillito. Muchas veces. Correcto. Y mi mamá, Baño María, va a empezar a poner exactamente, pues les voy a decir, son 5 huevos con 3/4 de taza de azúcar. Eso lo voy a empezar a batir hasta que se espese un poquito y triplique su tamaño. Ok, ¿eh? Ma, muy bien. Ya después, ya que esté, ya lo tenga yo triplicado, lo saco, lo bato unos 6 minutos más. Lo tengo listo para cernirle la harina. Ok, ma. Vine a hacer un sponge cake, si te fijas. Exactamente. Ahí vamos a estar. Mientras tu mamá está batiendo los huevos, 5 huevos, voy a empezar... Esto ya lo tengo... A remojar mi pastel. ¡Ay, qué delicia! Sí se antoja, ¿eh? Yo lo estoy haciendo en un molde un poquito más grande, mami. Estoy usando... Yo voy a usar un molde de 23 centímetros de diámetro. De diámetro. Sí. Este es como de 24 o de 25, donde me cupo el pastel perfecto. Y aquí es donde se va a remojar. Va a absorber toda la leche. Va a absorber toda la leche. Exactamente. Entonces, mientras estamos en el programa... Ajá, eso se va a absorber. Se va a absorber y se va a remojar. Y ya nada más lo vamos a decorar. Exactamente, con pura crema batida. De crema batida. ¿Crema chantilly o crema batida? Es crema chantilly porque le vamos a poner azúcar. Le vamos a poner azúcar. Lleva 3 cucharadas de azúcar. Lleva. Ok, podemos ver. Está absorbiendo. Miren qué rápido. Acaba de decir mi mamá que es un sponge cake, que es un genovesa o un pastel esponjado. Y esto de pastel es un pastel un poco seco. Ok, es un pastel seco, no lleva mucha azúcar, no lleva mucha grasa y la verdad necesita siempre que se esté humedeciendo. Ok, vamos a ponerlo de este lado. Ok. Y ahora sí vamos con mi mamá a ver cómo va. Ok, voy a ponerle el azúcar. ¿Azúcar ya? Y le subimos un poquito. Le subimos, mi vida, por favor. ¿A la batidora? Al agua. ¿Al agua? ¿Al baño María? Al baño María, okay. Por favor. Estábamos en temperatura media, le vamos a subir un poquito más. Ya lo subimos. Ahorita aquí empieza a subir. Ok. Tenemos aquí harina, tenemos exactamente
6 cucharadas, 12 cucharadas de mantequilla fundida, ya la tenemos aquí. Exacto. Y de harina tenemos 3 cuartos de taza de harina, aquí ya la tengo. Exactamente. La vas a servir, ¿verdad? Pues tengo un colador aquí. Por eso la voy a servir, la voy a poner en 3 adiciones. En 3 adiciones, ok. Les voy a platicar del molde. El molde es un molde que se puede abrir. Estos moldes los encontramos ya en cualquier súper, en cualquier tienda departamental. Son abatibles y son muy fáciles y muy cómodos. Pero para que no tengamos bronca a la hora de despegar la parte del fondo, nosotros enmantequillamos, luego pusimos papel encerado, volvimos a enmantequillar y volvimos a enharinar, ¿ok? Yo, para que no se me queme, voy a quitar este papel aquí, para que no se vaya a quemar. La otra manera es hacer un circulito, como algunas veces lo hemos hecho, y está listo. Listo. Así soy de rápida. Listo. ¿Cómo vamos, ma? Ahí vamos. Ahí vas. Miren qué rápido, ahí se los voy a presumir, miren qué rápido está absorbiéndolo, o sea, es un pastel muy seco y está absorbiendo todo el líquido que le vamos a poner, pues son pasteles de 3 leches y a la hora de partirlo vamos a tener listo nuestro pastel y va a estar muy, muy húmedo. Yo puedo jugar un poquito, lo piqué mucho para que ustedes lo vayan viendo. ¿Cómo se va haciendo? Estamos listos. Este proceso de las genovesas es un poquito tardado porque, como me dijo mi mamá en la mañana cuando veníamos para acá, es un pastel con una doble cocción. Doble cocción. Doble cocción significa que va a llevar una cocción a baño María y la otra cocción va a ser dentro del horno. Por cierto, está precalentándose a 350 grados Fahrenheit o 180 centígrados y los vamos a hornear con una charola, por supuesto, en la parte de abajo. Y mientras que mi mamá está batiendo, voy a ver cómo están. Listo, listo. Hay mucho ruido. ¿Qué dijo? Están listos, están casi, casi listos. Hermoso. Tenemos mucho ruido en el estudio, no podemos hablar mucho. Está mi mamá batiendo. Vamos a ver un pacotip. ¿Cómo hacer un corte en juliana? Es muy importante verlo. Vamos a ver. Gracias, Manny. Nuestro tip de hoy es el corte en juliana. Juliana o bastón. Miren. Es así. Síganlo, por favor. Vamos a abrir el pimiento. Le quitamos la parte blanca, que es la que nos provoca gases. Y de ahí vamos a formar bastones en esta forma. Y vean, esto es nuestro tip de hoy y es el corte juliana o bastón. ¿Qué tal los Paco Tips? ¿No están buenísimos? La verdad me parece que son tips que usted y yo tenemos que saber en casa. Porque hay veces que, ¿sabe qué? Que de repente tengo muchas cosas que hacer y no paro. Y en esos pequeños detalles como son, por ejemplo, el corte juliana, que es tan importante. Ok, bueno, vamos a empezar a poner harina. Mamá, ¿lo retiro del fuego? Sí, por favor, ya retiramos, ya estamos listos. Baño María es muy importante. Nunca tocó la base del metal, el agua. Es muy importante. Por eso no tuve yo huevos revueltos. Es una gran ayuda. Y cada que yo sentía que estaba un poco fuerte, retiraba yo un poco el bowl para dejar salir un poco el vapor. Podemos ver cómo triplicó su tamaño. Es muy importante que vean esta parte. Por favor, triplicó su tamaño. Vente para acá, mami, porque está muy caliente. Y ahora sí que tienes harina, tienes batidor de globo. Lo voy a ir agregando en tres tantos esto. Ok. ¿Te ayudo? Uno. Yo le hago así. Yo lo voy a hacer. Movimientos envolventes. Porque si se fijó nada más, aquí no tenemos ni... Bueno, ya van dos cosas, ¿eh? No les quiero decir. Pero bueno, estamos aquí viendo... ¿Cómo
estamos agregándolo con movimientos envolventes es muy importante. Les voy a decir porque no estamos usando ningún leudante más que el leudante físico, que es el aire. Y ningún leudante químico, como es polvo de hornear. Entonces, por eso, entonces tenemos que ser muy cuidadosas con los movimientos envolventes. Ok, porque mira, acuérdate que esta es una pasta que son los biscuits famosos. Biscuits, exactamente. El biscuit, ¿qué quiere decir biscuit? ¿Qué quiere decir biscuit? Dos cocimientos. Dos cocimientos. Es como el biscotti. Biscotti. El biscotti, ¿te acuerdas cómo lo hacemos? Que tiene dos cocciones. Lo hacemos, lo armamos, lo partimos. Hicimos una cocción y partimos. Y luego ya que lo partimos, nos volvemos a hornear cada uno de los... Por esto es el biscuit y el biscotti. Ok. Doble cocción. ¡Qué bárbaro! Mi mamá, ¿cómo sabes, mamá? Siempre las mamás saben mucho. Ahora bueno, regálame una taza. Señora, fíjese muy bien, aquí una tacita te voy a poner. Es muy importante que lo vean, por favor. Oye, tenemos los... Vamos, espérame tantito, denme chance. Voy a poner una taza... De vamos a agregar en este momento 6 cucharadas de mantequilla fundida. Aquí. ¿Qué programa es este, Dios mío? Yo tan fresco, aquí. ¿Listo? ¿Allá tienes ayuda? Ya es está. Muy importante esta parte. No la pueden agregar la mantequilla directamente a la mezcla. Si la agregan, está muy pesada. Y se fijaron, también agregamos la harina cernida. Les voy a decir por qué. Porque es otro leudante. Está agregando aire y eso nos ayuda y nos conviene para que esta genovesa quede muy, muy esponjosa. ¿Esto? Ya tenemos aquí. Ahora sí la puedo juntar. Ahora sí ya. ¿Listo? Nos vamos. Ok. Nos vamos. Para la genovesa necesitamos 5 huevos, 3/4 de taza de azúcar, 3/4 de taza de harina y 6 cucharadas de mantequilla fundida y fría. Y fría. Es muy importante. Yo aquí enfrente tengo la reducción, combiné todas mis salsas, mis cremas, mis leches, perdón, 1 1/2 taza de rompope, 1 taza de leche evaporada, 1 taza de leche condensada y 1 taza de crema para batir. Y la mitad la estoy reduciendo. Ya que esté reducida, las vuelvo a juntar. Me gustó mucho eso porque se concentran sabores. Es muy importante. ¿Ok? Sí, no, nada más es el sabor que juntas leche. Entonces aquí sí tenemos una reducción que nos perfuma bastante bien. Este azúcar va a ser para la crema batida, para porque la el pastel crema lo vamos batida. A decorar sí, con pura crema batida con pura y unas crema fresas. Batida. Por eso tenemos ya las fresitas ahí. Ahora miren, qué económico es, ¿eh? Y qué delicioso es esto. A mí me gusta mucho. Es una... una pasta económica realmente, porque si fijaste que son 6 huevos. Ajá. Mira nada más, no necesito ningún leudante, es puro aire lo que le acabamos de agregar. Ahora sí, mientras que fuimos al Pacotip, sacamos los pastelitos, ya se bajaron. Ya les voy a agarrar con la manota. Ya están aquí 2 de los 3 que metí, de los que hicimos. Ya están listos. Ya se bajaron y quedaron perfectos, ¿ok? Y ahora sí, ya está listo mi horno para recibir a mi genovesa. Estamos en 350 y se va por aproximadamente 40 minutos. Listo. ¿Ok? ¿Estamos listos ya con eso, mami? Ok. Mira, me adelanté un poquito con la crema. ¿Ok? Es una crema con 3 cucharadas de azúcar, es 1 taza y media de crema. ¿Ok? Bueno, yo creo que esto lo vamos a hacer en el cuarto bloque para que la gente vea cómo lo vamos a decorar. Ya tenemos listo todo, absolutamente nuestro pastel ya está remojado, ya está hidratado. Si se fijan, absorbió toda la leche. Ya tenemos lista nuestra crema chantilly. Crema chantilly, sabemos que es crema batida con azúcar. Crema batida es nada más la pura crema batida. Y tenemos fresas para la decoración. Así que usted no se puede ir porque este programa está buenísimo. Y después de este corte comercial, regresando, tengo a Roberto Aguilar de Saras Fuentes de Chocolate, que nos va a enseñar a preparar unas manzanas cubiertas con caramelo. Para que usted y yo hagamos negocio y cocinemos juntos. Damos un corte comercial y regresamos. ¡Chinchones con Sara! Oigan, ¿por qué no aplauden y por qué es viernes? ¿Qué les pasa? Y bueno, tengo el gusto de recibir en esta cocina al chef Roberto Aguilar de la empresa Saras Fuentes de Chocolate, que nos va a enseñar a preparar unas paletas de manzana. Roberto, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, gracias. Oye, ¿cuántas tienes? 22.
Eres un chiquito, ¿ya eres todo un chef o te falta tantito? Estamos a un paso nada más. Bueno, me parece muy bien, pero qué maravilla que ya puedas hacer esto. Y me gusta que la gente emprendedora y que esté estudiando y todo pueda llegar y hacer este tipo de cosas. Y lo cual nos enseña, porque hay muchas amas de casa que seguramente nos están viendo y a lo mejor tienen ganas de aprender a hacer algo para poderlas vender y hacer negocio, sí, claro, ¿no? Es un muy buen negocio, en verdad. Una manzana de este tipo la puedes vender en un muy buen precio. ¿Cómo en cuánto más o menos? Alrededor de los 20, 25 pesos. ¿Y tiene de costo como cuánto? Por lo menos unos 7 pesos en hacerla. No me digas, Roberto, o sea, ¿vale la pena entonces? Sí, bastante. Okay. Oye, pero lo que más me gustó fue la presentación. Miren qué bonita presentación. En un platón, como con telarañas y unas fresas. Muy linda la presentación de Restión. Y miren nada más lo que vamos a aprender a hacer el día de hoy. No. ¿Por qué no? Bueno, primero hagamos las listas. Ok, perfecto. Vamos a empezar. Bueno, ¿qué necesitamos? ¿Te acompañas a la tuya? Perfecto. ¿Qué hacemos? Para empezar necesitamos hacer el caramelo. Muy bien. Que lo vamos a preparar con un poco de azúcar, 150 gramos. Muy bien, la cocina es tuya, tú haz lo que tú quieras. Gracias. ¿Has aprendido ya la estrellita? Perfecto. ¿O quieres más fuego? Un poquito más, ¿más por fueguito? Favor. El caramelo es de las cosas que uno tiene que tener siempre mucho cuidado con hacerlo. Recordemos que también las quemaduras pueden ser muy graves. Miren nada más cómo sigue mi cicatriz de mi quemadura. O sea, mira, ve nada más, o sea, no se me ha podido quitar, o sea. ¿Y eso con qué fue? ¿Y eso con qué fue? Con una resistencia del horno, o sea, increíble, pero bueno, ouch. pasa. Perfecto. Por no tener cuidado. Pero bueno, azúcar, 150 gramos de azúcar. Son 150 gramos de azúcar. Normalmente el caramelo son 3 tantos de azúcar de un sólido por uno de un líquido. Por uno de un líquido. Entonces, o sea, con 150 le ponemos 50 mililitros, perdón, de agua. Entonces son 3 tazas de azúcar, una taza de agua. Perfecto, muy buen tip, Roberto, gracias. Ok, vamos a tomar un poquito de agua. Vamos a ver si hay agua. Si hay agua. Muy bien. Nada más lo remojaste. Sí, muy solamente bien. Remojaste se remoja, el azúcar, ok. Y el batidor de globo, muy importante. Muy siempre. Importante, siempre. Lo vamos a mover. Esto es importante, hay que moverlo en ochos. En ochos, porque si no infinito. Se nos pega en nuestra cacerola y después es un problema sacarlo. Exactamente, por eso que hay que usar Flavor Stone para que no se peguen las cosas. Ok, muy bien. Más o menos el caramelo, ¿en cuánto tiempo estará? Es el caramelo, dependiendo del color que se le quiera dar. En este caso es un color muy tenue, por lo mismo de que se va a entintar con el colorante para que queden rojas. ¿Un color más o menos un ámbar clarito? Un ámbar un poquito menos que el ámbar. Lo queremos solamente cristalizado. Perfecto, muy buen tipo. Uh-huh. Ok. Y yo ya veo que aquí enfrente tienes uno. Tenemos uno ya hecho. Ya hecho. Está baño María, que es muy importante. Sí, también eso es muy importante. Señoras, si van a preparar su caramelo, se ponen baño María mientras bañan sus manzanas para que no se les vaya a cristalizar. Ah, ok. Porque después ya no se puede usar. Ya, después ya no es, ok. Oye, una pregunta. Claro. ¿Qué más vamos a usar? Porque estaba yo viendo que tienes aquí un colorante artificial. Un colorante artificial. Muy bien. Ese es de marca X, en el súper. En cualquier súper, en cualquier tienda. Exacto, los acabo en el súper. Antes en los súper creo que no había, pero ya los metieron ahorita. Me parece muy buena idea. Y tenemos limones. Limones. El limón también es muy importante para preparar esto, porque le vamos a poner unas gotitas de limón para que esto nos haga más homogénea la mezcla y a su vez nos permita que no se cristalice tan rápido. Ah, eso es muy bueno. A mí cada vez se me cristaliza. No sabes cómo seguimos en este estudio porque con las prisas siempre estamos corriendo con los caramelos. Y bueno, siempre de repente ya se cristalizó y todos corremos. No, ¿cómo se nos cristalizó? O sea, siempre que usamos un flan o un caramelo, la verdad siempre es así como que bueno. Sí. ¿Qué tipo de manzana estamos usando? Estamos utilizando una manzana verde. Bueno, ya no se los hicieron un poquito amarillas. Ok. O estas son como un tipo golden, más o una menos. Una golden. No muy madura. No muy madura, ¿por o sea, qué? Firme. Porque la vamos, para el momento de bañarla, va a penetrar el caramelo y va a hacer que se nos ablande un poquito. Ok, yo veo que te pusiste un palito. ¿Cómo un palito. Se le pone el palito? O sea, si le pones la manzana. Volteamos. Ah, mira, aquí tenemos. Aquí tenemos. Tú hazlo. Volteamos manzana. Manzana, palito. Parte de arriba, pedúnculo, como se llama el. Ajá. ¿Cuánto cuesta un palito más o menos? Ay, cosa no, como es que estos los venden centavos. Por paquete, así sí, una sola 20, pieza, sí. 20 centavos. ¿Pero tú le sacaste el filito o así vienen ya? Así ya vienen. Ah, mira, en las tiendas de repostería. De repostería, perfecto. En cualquier, en el súper igual en los super, encontramos. En el, por la parte de atrás, obviamente, nuestras manzanas ya muy limpias. Ya, claro, por supuesto. Lo vamos a pecar. Ay, cuidado.
lo atravesamos. Wow, okay, eso es todo. Peligroso, hay que hacerlo con mucho cuidado. Exactamente, yo Manny lo hubiera hecho en la base, pero aquí mi querido Roberto. Ok, perfecto. Ay, aquí ya, ay, ya salió. Este, por eso no lo hacemos en la base, para que no atraviese por completo. Ay, no, no, ¿qué tal si me atravieso la mano? Bueno, pero bueno, okay, lo haría con mucho cuidado, mucho, ok. Bueno, ok, perfecto. ¿Qué más? El colorante que habíamos mencionado hace un rato. Muy bien. Cuando ya tenemos nuestro caramelo, ¿cómo saber cuándo ya está el color del caramelo? ¿Cómo? Tomamos un cachito de papel, lo doblamos. Despacito, despacito, así, así, despacito. Sí. Así, no, así, lo doblamos. Sí, y lo doblamos, le hacemos un churrito, lo metemos a nuestro caramelo y tienen el color de su caramelo. Si lo quieren más fuerte, más tenue. ¡Ay, qué lindo eso! Me gusta, me gusta. A ver, papelito doblado. Papelito doblado. Pero, entonces, ahí es cuando yo quiero ver el color, del caramelo. Que necesitamos, o sea, ¿y cuándo voy a saber qué es? Ah, miren, totalmente transparentita aquí está. Ajá. Perfecto. Y es el momento de poner ya, ahora sí, ya. Ahora sí, es como es el color que queremos para entintar en nuestro caramelo. ¿Se puede entintar de cualquier color? Sí, claro. Ay, pues unas pueden moradas para Halloween, que ya también ahorita, claro, unas verdes, mes, rojas. Ay, voy a echar unas verdes, Roberto, también para poner así nuestro árbol, mira. Ok, porque okay, listo. Vamos, porque si no... Son alrededor de unas 3 o 4 gotitas. Estos... Estos colorantes ya cuentan con un gotero que nos ayuda mucho porque ya es muy sencillo poderlo aplicar. Muy bien. Bueno, entonces ahí se va a quedar un ratito más y ya tenemos esto. Y ahora vamos a pasar esa parte para empezar a caramelizar nuestras manzanas. Bueno, ya te dejo, ya que estoy de metiche. No hay ningún problema. De hecho, esto es lo divertido de poder hacer las manzanas, sí, ¿verdad?, en la casa. Ok, que eso con la familia, ¿verdad? Pero siempre con mucho cuidado. Con mucho cuidado por el caramelo. Ah, mira qué lindo nos quedó aquí un color rojo, muy lindo. Perfecto. Ok, ahora, papel encerado necesitamos, ¿verdad? Vi que necesitas papel encerado. Sí, para que no se nos peguen en... Puede ser un plato, puede ser una charola, puede ser lo que sea. Ok, perfecto. Vamos a tomar... No está caliente, aquí tengo una... Con cuidado. Ok. Nuestro bowl. Ajá. Que ya sacamos de baño María. Vamos a meterlas poco a poco. Ok. Primero por la parte de arriba y vamos a girar. Miren qué lindo le está haciendo. Quitamos un poco el exceso del caramelo. Ok. Tenemos nuestras manzanas caramelizadas. ¡Guau! Perfecto, Marisa. Bueno, vamos a hacer otra. Claro. Y mientras que estamos haciendo, yo la voy a empezar a hacer. Perfecto. Vamos a ir con mi amiga Natalia, que está en el teléfono echando chisme y no sabe qué le toca. Pero vamos para allá, corazón. Gracias por estar conmigo. Gracias, y ahora sí, vamos de regreso con estas manzanas. Y miren nada más, facilísimas de hacer, la verdad. Y bueno, ya vimos cómo las hicimos. Y la verdad, si tienen alguna duda, puede llamarle a Roberto. Los teléfonos están apareciendo en pantalla. Y bueno, mi querido Roberto, nos tenemos que ir. Pero un placer, muchísimas gracias. Después se ven así y luego se cristalizan. Se cristalizan y van a quedar así. Ok, bueno. Y yo antes de irme, ¿qué crees que voy a tener que hacer? Primero darte las gracias, Roberto. Muchísimas gracias que viniste a enseñarles esto. Gracias. Mucha gente las había pedido y vale la pena. Entonces yo lo único que tengo que hacer es morderla, pero ¿qué cree? El fantasma va a aparecer en este momento, nuestro fantasma del estudio que anda tirando las espaldas. El nombre del fantasma se llama Cristian. Vamos a un corte comercial y regresando tenemos la presentación de los platillos que preparamos hoy viernes. Vamos para allá y miren. Estamos de regreso. Y bueno, necesitamos ver la presentación final de todos los platillos. El pastel de 3 leches con rompope quedó espectacular. Y mi mamá está a punto de terminarlo. Vean, por favor, con la delicadeza que hace sus monerías con crema chantilly. Miren cómo lo hace. Hace como unos caracolitos. Unos caracolitos. Y entonces, están lindos. O sea, se ven bien bonitos los caracolines. Están lindos, la verdad. Mamá, te voy a decir una cosa. Sí, señora. Voy por un plato porque en esto que les digas a las señoras cómo se hace, mamá. Porque ¿sabes qué pasa? Que a veces la gente, a mí, por ejemplo, en lo personal, les quiero decir, la decoración debe tomar un curso intensivo porque...
La verdad, eso de las monerías estas, no se me dan. Mamá, ¿cómo es? Tómala esta aquí nada más. Mira, empiezas a jugar. El chiste es jugar, mamá. Mira, mira. Aquí empiezas a hacer. Puedes hacer la clásica, que es esta. Una curvita, a ver, yo hago. Esa. A ver, pon la base. Pongo la base. La base. Hacia la arriba. La jalas hacia arriba. Ver, y la bajas. Ahí está. ¿Ya vieron? Ah, qué fácil. A ver, eso, base. Ahí. Curvita hacia arriba. Más base todavía. Ay, qué hermosa. Y si la quieres, y si la quieres más gordita, ponle más base. Más base. Ay, mamá, ¿por qué nunca me habías enseñado eso tan fácil? Ahora resulta, mi vida. Esa es. Ahora resulta. No le gusta, no le gusta. A veces que no me gustaba la repostería. La repostería no es mi fuerte, la verdad. Pero me encanta, me vale la pena. Es algo muy importante decirles que mucha gente se le olvida que el pastel lleva un papel encerado. Por favor, quíteselo, no se lo vaya a dejar. Se siente horrible. Sí, se siente horrible masticar papel aluminio y papel encerado en los pasteles. Bueno, terminamos de decorar este pastel. Esta hermosa ya decoración, así sencilla. Me gustó. A la hora de partir, me va a gustar lo húmedo que va a ser este pastel. Pero lo que también me encantó fueron los pastelitos de chocolate con chipotle que hiciste. Están estupendos. Se me hizo hasta agua la boca. Ese toque con chipotle, totalmente de la cocina mexicana. O sea, parece ser que esta combinación, que a mí me encanta la cocina tradicional mexicana, soy su fan, soy su número uno, pero también no podemos perder las innovaciones que hay. Entonces pensamos como que empezar a combinar ciertos toques con ciertas cosas y empezarlas a aplicar en nuestra cocina. No porque hagamos este tipo de pastelitos vamos a dejar de ser fans de la cocina tradicional mexicana. Este pastel, por ejemplo, es muy, muy mexicano. Se inventó en el norte de la República el pastel de tres leches. Sí. Es muy mexicano, no sabía yo eso, pero la historia lo data. No me acuerdo exactamente si fue en Sonora o en Sinaloa, donde lo hicieron por primera vez. Sonora, y de ahí viene Sonora, ¿verdad? Sonora, sí. No está en Estados Unidos hecho, está hecho en México. O sea, México, es el pastel de las tres leches. Exactamente. Y el día de hoy poniendo Ropope fue una muy buena innovación. Tres minutos nos quedan. Exactamente, tres minutos. Una señora marca un número telefónico y pregunta, ¿aló? ¿Habla el hospital infantil? ¿Ti? ¿Qué quiere? ¡Mi vida! Yo ahorita me río. ¡Que Juanito no le entendió! ¡Qué burro! Juanito, ¿habla el hospital infantil? Y un chiquito le contesta, ¿ti? ¿Qué quiere? Está muy bueno, papitas. Gracias. Están dos viejitas sentadas en sus mecedoras y una le dice a la otra, ¿cómo se llama el alemán que nos trae locas? Alzheimer. ¡No! ¡Es Alzheimer! ¡Mira! Ese alemán que a todos nos ha pegado últimamente es buenísimo. Primero, doctor. Primero te coquetea. Primero te coquetea, como que te va viendo, como que te empieza a decir, güey, aquí ando. Ay, perdón, aquí ando, aquí ando. Y luego ya. Pues ya vive, por ejemplo, ya vive conmigo. Vive contigo, mamá, no. Porque si no te me vas a olvidar, esa mosca no está invitada. No te me vas a olvidar. El no, pastelito. Vas a ver. Bueno, doctor, tengo los dientes muy amarillos. ¿Qué me recomienda? Corbata marrón. ¿Para qué combinación o qué? Para que combine. Ah, no, ese sí estuvo muy malo. Ya ni yo me reí, ni yo me reí. ¿Por qué los mexicanos no pueden jugar billar? Porque como Cristian se come los tacos. ¡Ay, Cristian! Entra un tipo a la farmacia y dice, ¡Hi, I'm Pollas! Y el dependiente le responde, ¡Welcome, Mr. Pollas! No, esos chistes desde que los manda la gente y los escribe Mónica, no, no estamos perdidos. Y te los cuenta Manny. Y los cuenta Manny, que soy muy excelente contadora. Ay, papitas, no es papitas. Marquitos. ¿Por qué el mar echa espuma? No sé. Porque la sirenita se llama Ariel. Vamos a trabajar. Terminó la despedida. Terminó. Mamá, la despedida, corre. Hazlo porque miren nada más la presentación que va a hacer la Muñe. Ahí está. Salsita. Pastelito. Nada más vamos a ponerla aquí en medio. Y vamos a poner un poquito. Un popón de crema. Chantilly. Les recuerdo mi Facebook, Manchef Manny Muñoz, ese es el personal donde sí me meto y contesto, y donde contesta Mónica, Giovanni, Larisa y José Luis, es Cocinemos Juntos, Cadena 3, todo junto. ¿Qué me están insinuando?
insinuando que fui el día de hoy como la pantera rosa? No. ¿No? Bueno, vengan todos a decir adiós, por favor, todo, que entre todos los camarógrafos, vamos a decir adiós, vengan, fijen las cámaras y digamos adiós el día de hoy, que tengan un excelente fin de semana. Fíjenlas, vengan a decir adiós, todos, corran, todos, corran. Larisa, aquí está. Vengan acá, vengan todos. Fijamos las cámaras, que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho. ¿Y qué tal que lunes? ¿Qué tal? Cocinemos juntos. ¡Gracias a todos!